Muy buenas amigos, en esta ocasión os traigo lo último de la compañía Ariba, el Ariba ATV TT, receptor con triple sistema operativo, Android TV, Linux Enigma 2 y Debian Linux. Como siempre deciros, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal y por favor activar la campanita para cada vez que subamos alguna actualización estéis informados de todas nuestras novedades. Comenzamos. Bien, pues vamos a proceder con el unboxing del aparato. Bien, aquí nos encontramos dos pequeños manuales. El receptor, que vamos a dejarlo de primeras a un lado. Bien, aquí nos encontramos con el mando a distancia, que por las pintas parece el típico mando gama media baja. Un cable HDMI, la fuente de alimentación y unas pilas que siempre es de agradecer por el fabricante. Bien, vamos al aparato, que es lo que nos interesa. Bien. Os voy a ir detallando primero la parte delantera. En la parte delantera nos encontramos un botón de encendido apagado y un botón de bajar canal y subir canal. Aquí tenemos una pequeña tapa en la cual debajo tenemos un lector para tarjetas de suscripción a canales de pago. Bien, vamos a la parte trasera. Lleva wifi incorporado dual band 2,4 y 5 GHz. Es Twin Tuner satélite. Aquí nos encontramos la salida AV para poderlo conectar a receptores antiguos, salida óptica de audio, salida de HDMI, una entrada USB 3.0, dos entradas USB 2.0, el puerto RJ45, decir que este receptor es GigaLAN y el conector de corriente. Bien, y aquí nada más. Decir que es de metal, viene bien troquelado. Y voy a comentaros un poquito características del aparato. Lleva un procesador G-Silicon 3798C V200. Es quad-core a 1,6 GHz. Lleva 2 GB de memoria RAM DDR3 y 16 GB de memoria flash. El receptor lleva una GPU Mali 720 y una CPU ARM Cortex A53. Lleva code de descodificación H.265, Bluetooth 4.2 y luego es capaz de reproducir prácticamente todos los formatos de vídeo que hay. El tema de sonido soporta hasta 7.1. Y nada, como he comentado antes, lleva tres sistemas operativos. Me parece que puedes utilizar Android TV y luego tienes a elegir o Enigma 2 Linux o el sistema operativo Debian. En próximos vídeos os enseñaré el funcionamiento y pruebas en Android y en Debian, dado que en Enigma 2 ya como está muy pulido, pues no haría mucha falta que os enseñara mucho. Y nada, dar las gracias a la tienda Padre Familia por habernos cedido el receptor para la causa y os espero en los próximos vídeos. Y como siempre os digo, por favor, darle un like al vídeo si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.